Entonces vamos a dar comienzo, son las 8 y ya hay 7 de la mañana. Les voy a estar compartiendo entonces nuestra sesión del día de hoy, de qué trata, de qué data, para que ustedes entonces entiendan nuevamente para quienes se están conectando el día de hoy y dando también la bienvenida a los estudiantes nuevos, ya sea que nos estén viendo a través de nuestro canal de YouTube o a través, en este caso, también de pues que estén aquí conectados. El día de hoy estaremos viendo nuevamente cómo sería o cómo se desarrolla el ingreso a nuestra plataforma. Esto pues como unas solicitudes de las directivas, porque gracias a Dios han entrado ya casi aproximadamente un poco más de los 100 estudiantes nuevos. Entonces, dándole la bienvenida a todos los estudiantes que se han adecuado, se han sujetado a la filosofía de nuestra institución y que han decidido hacer sus estudios en la misma, contando con el trabajo no solo de nuestros docentes, sino también entonces del compañerismo y del calor humano que se vive en nuestra institución. El día de hoy, repito, estaremos entonces hablando de más que todo de cómo se hace el ingreso a la plataforma para aquellas personas que tienen dificultades y demás, pues recordarles un poco cómo se hace esto. Y para los que ya hace tiempo me están acompañando y que esto quizás ya no es nuevo porque ya lo saben hacer, sí les voy a dar unos tipsitos adicionales que les van a ayudar para el trabajo de la misma. Adicional a ello, decirles que se vienen futuros cambios en la misma plataforma, ya que se busca que cada vez más ustedes tengan muchas más habilidades y que no tengan tantas necesidades a la hora de cargar sus actividades, de tener dificultades y demás. Entonces les voy a dar un truquito que se puede decir que va a ser la solución, entre comillas, definitiva para los que estamos aquí conectados. Entonces esto se va a volver casi que un truco para ustedes, para que no tengan y pasen dolorcitos de cabeza. Entonces vamos a comenzar lo siguiente. Para los que son nuevos, entonces ustedes simplemente van a poder ingresar. En este caso les voy a mostrar el enlace principal en el que ustedes no deberían de pasar por alto, y es el enlace de nuestra institución educativa. Es este, IE de institución educativa Betsabe Espinal, con doble E, ¿cierto? Betsabeespinal.edu.com. Cuando ustedes están en este sitio web, van a encontrar esto, vean, miren, un enlace aquí que les va a llevar directamente a la plataforma del colegio, la plataforma iebetsabeespinal.edu.co, ¿sí? Este sería el enlace entonces a los cuales los lleva este nuestro sitio. Acá, porque es bueno que ustedes estén muy pendientes, porque miren, resulta que nos estamos dando cuenta que algunos estudiantes están pasando por alto algunas informaciones importantes que se dejan. A veces se pasan por el WhatsApp, pero también se colocan aquí en la plataforma. Por ejemplo, el día de hoy, si usted es un estudiante de los antiguos que no se ha matriculado, pero que sí hizo la matrícula por la plataforma del colegio, debe de ir hoy a firmar
la matrícula. Si mal no estoy, están hasta las 11 o hasta la 1 de la mañana. Es que la 1 de la mañana, hasta la 1 de la tarde. Entonces deben de ir hoy aquellos estudiantes que no han firmado la matrícula. ¿Y quiénes son esos? Son los estudiantes antiguos, estudiantes que se hicieron su preinscripción por la plataforma del cole, por una, sí, por la plataforma o por un formulario de Google, y en este caso pues deben de ir a la institución. Sé que eso está sucediendo en este momento ya en nuestra sede. Importante, papás, quienes están próximos a decir, es que mi hijo ya está, quiere alternancia, ya quiere comenzar a ir a la institución, yo hago parte de la alternancia y estamos viviendo unas cosas muy bonitas, los estudiantes se ven con esas ganas, ese entusiasmo de volver a estar en la institución, entonces me parece espectacular eso que está ocurriendo. Por ese lado, informarles entonces que miren que desde acá, desde el 24 de febrero, se hizo una publicación de algunos anexos que son importantísimos que los estudiantes lean. El anexo más importante para mí es el anexo 2. En ese anexo 2, los estudiantes deben ver cuál es el protocolo, ¿cierto? Como, ¿qué tipo de protocolos? Pues justamente protocolos como para que ellos cuiden, lleven dos tapabocas, ¿cierto? Para que ellos sepan que deben de llevar su gel antibacterial, su alcohol y demás. Pues esto más que todo con aquellos estudiantes que están asistiendo a la institución educativa, ¿cierto? Entonces sí, para qué recordarles en todo momento esto. Pero bueno, aquí me fui por las ramitas, aquí entonces vuelvo otra vez, simplemente cuando yo le doy clic a este enlace, entonces me va a llevar a este sitio. Acá estoy en la plataforma institucional de de nuestro colegio. ¿De acuerdo? Recordemos que esta ya la semana número 7, está por comenzar la semana número 8. Y que para las guías de la semana 8, mire que acá arriba nos lo muestra, mire, dice, debe desarrollarse hasta el 19 de marzo. Pero recuerden, hoy para los antiguos les voy a dar un truquito muy bueno que sé que les va a ayudar que ustedes digan, ah, la plataforma está caída. Ah, no, yo no me preocupo porque el profe Jaro nos enseñó un truquito para enviar las tareas, aun cuando la plataforma no hay manera de ingresar, no hay forma de ingresar porque está bloqueado o está caída. Pero eso sí, ese truco que se los voy a dar es más que todo pensando que ustedes igual van a ser bien juiciosos entregando los trabajos a tiempo, ¿cierto? Pero igual se los voy a dejar para que lo conozcan. Entonces, primeramente, para los estudiantes nuevos, ¿ustedes qué es lo que deben de ingresar aquí? Cuando ustedes están en esta página web que se ve que es de nuestra institución, que ven que están acá en el logo de la plataforma, usted se va a ir aquí donde dice nombre de usuario y contraseña. En el nombre de usuario y contraseña, usted va a escribir entonces su documento de identidad, ¿cierto? Yo le voy a decir así, usted va a escribir acá su documento de identidad del estudiante, ¿cierto? Entonces usted va a escribir su documento, a ver acá, o tarjeta de identidad, ¿cierto? Algunos tienen eso, la tarjeta de identidad usted la va a escribir acá. Entonces la tarjeta de identidad pueden ser unos números, ¿cierto? Entonces según él sea el caso de su documento. Y aquí en este lado, lo mismo que escribiste o que has escrito en el lado izquierdo, lo vas a escribir en el lado derecho. Entonces es tal cual, lo que has escrito en el lado izquierdo lo vas a escribir acá en la contraseña del lado derecho, en ambos lados, ¿de acuerdo? Bueno, mis estudiantes, denme un momento, voy a hacer una pausa porque parece ser que estamos transmitiendo, pero no he checado cómo, no sé, parece ser que no tengo el sonido, no se está transmitiendo sonido. Denme un momento, por favor. Ya mismo reviso, no me demoro, les prometo. Pero entonces recuerden, tanto en contraseña como en el usuario debe de ir su tarjeta de identidad, que en este caso son los números de su documento, sin puntos, sin comas, ni nada de eso. Listo, bueno, denme un momento, ya estoy con ustedes que estoy atendiendo acá rápidamente, mirando el sonido, si realmente está transmitiendo el sonido o si es un error de alguien que se está conectando por otro lado. Si está transmitiendo el sonido porque yo estoy en las dos partes. Excelente, wow. Entonces aquí ya me evitaste hacer la búsqueda. Listo, muchísimas gracias. Listo, entonces vamos a continuar. Recuerden, entonces tarjeta de identidad y contraseña. Pero en mi caso, solo en mi caso, solo en este caso, resulta que este estudiante sí tiene un ingreso diferente. Entonces tiene un nombre y acá le voy a colocar su respectiva contraseña. Entonces, 78 ta, 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 y le voy a dar aquí enviar. Y aquí he ingresado.
¿Cómo me doy cuenta que he ingresado? Y esto pasaba el día de las votaciones, por ejemplo, que le daban clic a votar y decían que no les dejaba. Pues claro, no les dejaba porque es que no estaban colocando su nombre de usuario. Acá arriba debe de aparecer. Si no es su foto de perfil, debe de aparecer su nombre, ¿cierto? Entonces, de esa manera es que todos los estudiantes pueden ingresar. Miren, acá ya hay una bienvenida. Esto hay dos maneras de cerrarlo. Usted le da clic a esta X o le da clic por fuera, ¿cierto? Entonces, no necesariamente tienes que buscar la X para cerrarlo, sino que le puedes dar clic por fuera a la parte gris y se cierra. Mire que ahí se cerró y le di clic por fuera, estando mi mouse aquí en este lado izquierdo. Luego de eso, cuando ustedes ingresan, se van a encontrar en el lado izquierdo las clases. Acá dice mis clases. ¿Dónde están sus clases? Ustedes las van a encontrar acá. En este caso, este estudiante es del grado 11. Entonces, yo aquí la puse en el grado 11. A usted puede aparecerle en primaria, puede aparecerle en preescolar y más si ustedes son estudiantes nuevos, ¿cierto? Entonces usted le va a dar clic acá donde dice su clase. En este caso, mi clase es en el grado 11. Entonces ahí acabé de ingresar a mi grado 11. Muy bien, ahí estoy entonces ya en mi grado 11. Ahora bien, ya que estoy acá, entonces vamos a encontrar todo lo que aparece, toda la información que aparece para este estudiante. Importantísimo, siempre les he dicho y siempre se los voy a recalcar. Importante, ustedes cuando bajen, mire que acá me dice Harold, visite las novedades, ¿cierto? Y cuando yo me voy a novedades es este espacio de acá. Siempre podría haber una novedad. Un profesor cambió el enlace de conexión, o es un enlace nuevo, una nueva forma de conectarse, ¿sí? Todo depende entonces de nuestro docente, pero ahí es donde podríamos nosotros conectarnos entonces. Este sería la novedades. Luego de ello vemos los foros, los diferentes foros, ¿cierto? A todos los foros hay que ingresar para recibir, verificar si algún docente nos dejó alguna participación que hacer. Listo, entonces es importante que puedan ustedes ingresar a los foros. Y finalmente aparecen las actividades. Miren, las actividades siempre van a aparecer al final, las de la semana 7 y 8. Y miren que las divide una lineecita ahí como que no se ve mucho, que ahí está, pero hace el espacio. Entonces, siempre después de esa línea usted va a encontrar todos sus núcleos para trabajar. Sí, aquí los van a encontrar. De esta manera usted, para ingresar a cada actividad, supóngase que usted va a ingresar al lúdico creativo del grado 11, semana 7 y 8. Entonces, cuando usted quiere descargar la tarea, usted simplemente le va a dar clic aquí y esto lo va a llevar a mirar, a visualizar las actividades. Pero ojo que aquí pasa algo muy particular y ustedes creo que se han dado cuenta. Profe, ¿por qué aparecen tres guías si debería de ser solo una guía? Porque es la semana 7 y 8. Resulta que aquí, por temas de organización, por temas de que ustedes puedan tener siempre un consolidado, que no les toque dar clic aquí afuera, clic aquí al otro lado, la idea es que las guías siempre aparezcan todas. Entonces, si usted se tiende a confundir, usted no sabe cuál es cuál, ¿cierto? Normalmente la última guía o la tercera es la que es. De otra forma, ustedes por acá en la parte superior derecha, ustedes van a encontrar una forma de verlas también diferentes. Si usted le dan clic acá, va a cambiar la vista y mire que aquí me aparece en ese orden. Vean, me dice semana 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Entonces mire que esto es muy organizadito, ¿sí ven? Entonces tienen los mismos nombres, pero solo cambian las semanas. Entonces normalmente siempre es la última semana o usted puede mirar por la fecha de modificación y así se puede dar cuenta. Y miren que las guías yo las puedo o descargar o simplemente las puedo ver. Entonces, por ejemplo, yo acá le estoy dando para ver esta guía. Esta guía es una de las guías que yo construyo. Por eso la estoy mostrando y no estoy mostrando otra guía. Pero ¿por qué no nos muestra la de inglés? No, porque es que esta es la que yo elaboro para mis estudiantes de 11. Entonces, asimismo, yo les invito para que ustedes le den una visualización a las guías y vean que siempre les van a aparecer todas, toditas, van a aparecer una a una. O sea que la próxima semana, cuando se acabe esta del núcleo lúdico, perdón, la semana 7 y 8, aquí va a aparecer otra, una cuarta. Entonces usted debe revisar que normalmente siempre es la última o usted la puede revisar por acá y darse cuenta que les aparece en este orden. Listo. Entonces de esta manera es que nuestras guías las organizamos y ustedes van a tener esa posibilidad.
de que si usted está atrasadito en una guía, no tenga que ir hasta a buscarla en otro lado, sino que la puedes encontrar acá. Eso sí, ¿qué es lo que cambia? La parte donde usted la va a cargar. Por ejemplo, aquí, si le voy a agregar entrega, que es como cargaría la guía, usted sí debe cargar la guía que corresponde a esta semana 7 y 8. Usted no puede cargar las 5 y las 6, porque el profesor se la va a colocar como que usted, si le cargó una guía errada, entonces se la va a calificar mal. ¿Cómo agrego una guía? Usted le va a hacer acá agregar entrega. Y cuando le dé agregar entrega, entonces le va a desplegar este cuadrito. Ya sabemos quienes tienen la habilidad de enviar trabajos muy pesados, que usted aquí en la parte de arriba, usted simplemente coloca el enlace de Google Drive. Y en la parte de acá abajo, usted va a colocar el PDF si usted lo tiene y sabe que ese archivo pesa menos de una mega, ¿cierto? Esto es para décimos y onces. Décimos y onces, por un tema de que ellos ya tienen una mayor conceptualización y más porque yo soy también el que les enseño, ellos ya deben de saber cargar archivos muy livianos o hacer que los archivos pesen menos. Para algunos otros grados de bachillerato y de primaria, sí son solo 2 megas, ¿cierto? Entonces tienen un poco más, pero recuerden que pueden utilizar dos maneras, la de arriba y la de abajo. Nos hemos dado cuenta que para los profes una manera muy óptima de ver los trabajos es mediante Google Drive, es algo más agradable. En todo caso, por ahora, como les hemos enseñado y para no hacer cambios muy bruscos, vamos a irnos poco a poco migrando a que ustedes pueden utilizar muchísimo más Google Drive porque les va a dar muchísimas más posibilidades y a los profes les va a dar más herramientas, como por ejemplo calificar sobre su archivo PDF y usted saber qué le está escribiendo el profe, qué comentario le está poniendo, ¿cierto? Entonces estamos yéndonos a esa línea. Por lo pronto, miren entonces qué tan fácil es para cargar entonces los archivos. Ahora bien, resulta que hay estudiantes que cargan un archivo y no saben cómo quitarlo. Vamos a hacer un ejemplo acá rápido. Voy a seleccionar un archivo de mi computadora. Digamos que va a ser este de las selecciones del colegio. Voy a colocar este y mire que acá me queda un archivo, ¿cierto? Digamos que me equivoqué, ay, subí una imagen que no es. Entonces usted le da clic sobre la imagen y el archivo y le da borrar. De esa manera, cuando usted lo borre, ya puede cargar el otro archivo que sí era. Entonces siempre es de esa manera. Voy a repetir el proceso. Usted puede buscar el archivo que tenía. Voy a buscar este, lo voy a cargar acá de forma rápida para hacer el ejemplo. Ahí lo acabo de cargar. Supóngase que usted se equivocó y que este no era el archivo, usted le da clic sobre el archivo y le da borrar. Listo. Y ahí lo borra y se desapareció. Eso es. Listo. Ojo, para los que cargan los archivos por Google Drive, que los pegan aquí, tengan mucho cuidado, porque es que ustedes envían la tarea y usted la están borrando de Google Drive, usted no la puede borrar de Google Drive. Deje que se acabe el periodo y ahí sí, si quiere, la puede borrar. Pero yo le sugiero que no borre durante todo el año escolar, no borre los archivos de Google Drive, porque cuando el profesor va a entrar a mirarlo, pues le va a aparecer que está en la papelera, que usted lo eliminó. Entonces, por eso se sugiere que ustedes no borren los archivos de Google Drive, ¿cierto? Profe Harold, ¿usted por qué no le aparece publicidad aquí cuando entra a su sitio? Y yo veo que no está utilizando tampoco el navegador Brave que nos enseñó para evitar la publicidad. Entonces, ustedes pueden utilizar este complemento que se llama ABP, miren, ahí se está, ABP AdBlock Blues. Entonces, esto es el que me bloquea todo tipo de publicidad. Vea, me dice, ah, Harold, le acaba de bloquear una publicidad, vea, una publicidad se le acaba de bloquear de este sitio para que usted no tenga de pronto distracciones, que es lo que algunos padres o algunos estudiantes manifiestan. Entonces, de esa manera, ustedes pueden llegar a bloquear la publicidad y no les va a molestar. Esto hago énfasis porque se ha escuchado muy reiterado también a algunos estudiantes o algunos padres hablarlo y decirlo, pero entonces mire que les estamos dando las herramientas también para evitarla, no solo en el sitio web de la plataforma, en cualquier otra plataforma que pueda tener publicidad, esto le va a servir. Listo. Esto entonces, mis estimados estudiantes nuevos, los que están viendo la transmisión en vivo o aquellos estudiantes que nos están, bueno, que están conociendo cómo ingresar a la plataforma, mire qué tan sencillo es. Ustedes siempre, y acá sí ya para terminar esta parte y ya pasar a otro nivel, para los que de pronto ya tienen más experiencia en la plataforma, acá recordarles a todos, todas las tareas, todo lo que son tareas, van a aparecer aquí en manitos, acá como una manito debajo, ¿cierto?
Y todas las tareas que les estén calificando, la idea es que esta barra de progreso toda se ponga en verde, toda. Si usted ve que hay alguna que está en azul, pilas, hay que revisar, hay que hablar con los profes a ver si no están calificando sus trabajos o por qué se están demorando o por si hay una novedad con el azul. En fin, ustedes ya revisarán ahí qué podría ser lo que ustedes puedan para checar esto. ¿Listo? Mis talentos y mis estudiantes. Una vez que entonces tenemos esta línea de progreso, supóngase que está todo en verde, tranquilamente usted ya se da cuenta que su proceso va muy bien. Recuerden que ya estamos por la mitad del periodo, ya muchos de ustedes ya saben más o menos cómo les está yendo. Entonces, para los estudiantes ahora sí antiguos, y esto pues también para los nuevos, les van a entender un poco más acerca del funcionamiento de la plataforma con estas dos indicaciones adicionales que les voy a dar. La primera, profe Harold, me he dado cuenta que mi nombre de estudiante está mal escrito. O me he dado cuenta, profe, que la foto que usted me está que me cargaron, yo aparecí con un ojo cerrado o con los ojos cerrados y yo no quiero que sea esa, yo quiero que sea otra foto que me he tomado con el uniforme del colegio, por ejemplo, o que me he tomado actualmente con mi nuevo look. En fin, como ustedes digan, ustedes pueden enviarnos las fotografías que quieren que carguemos. Eso sí, la idea es que ojalá esas fotografías sean con el uniforme del colegio, ¿cierto? Como para generar una identidad allí también a la institución. Miren que casi la gran mayoría de las fotos que están cargadas son justamente fotografías con el uniforme. Otros estudiantes se las estamos valorando porque están respetando y no se toman fotos de ladito, no se toman fotos con tapándose la cara, colocando la mano en la cara, no se toman fotos muy lejanas, sino que se las toman muy cerquita o muy cerca al rostro. Entonces, de esa manera es que hay una docente que nos está apoyando todo el tiempo, cambiando las fotografías y revisando esos perfiles de los estudiantes que lo manifiestan. Entonces hay nombres que a veces nos quedan mal digitados, entonces nos los hacen saber y nosotros revisamos. Miren, por ejemplo, entonces, ¿cómo puedo hacer la solicitud de mi cambio de perfil? Usted le va a dar clic a su nombre. Cuando usted le da clic al nombre de usuario, usted se va a encontrar entonces una opción que dice perfil. En esa opción que dice perfil, entonces usted va a señalar esto que está acá. ¿Sí? Ahí está, perfil. Lo señalamos, vamos a darle clic ahí donde dice perfil. Clic. Y este entonces nos va a llevar a mirar toda la información de ese estudiante. Y el estudiante, por ejemplo, gana insignias. Un estudiante, mire cuántas insignias tienen ustedes. Ustedes tienen insignias por entrar a la plataforma, tienen insignias por participar en los foros, tienen insignias por entregar tareas, ¿cierto? Que son como es una especie de medallitas que generamos en la plataforma. Luego de esto, en la parte superior, ustedes se van a dar cuenta que les aparece una información aquí adicional y dice, ¿quieres realizar un cambio en tu perfil? Vamos a cambiarlo. Entonces acá yo digo, ay, listo, yo quiero cambiar la imagen, quiero hacer una solicitud para que sea valorada y lo hagan. Antes nosotros dejábamos que ustedes cargaran sus fotos de perfil, que ustedes lo hicieran, pero nos estábamos encontrando que cargaban fotos de anime, de muñequitos o de figuritas. Y algunas se veían pues un poco tenebrosas, otras perdía uno como la identidad del estudiante. Uno lo puede ver aquí en las fotos de perfil que ustedes, por ejemplo, se van conectando aquí en esta sesión de Google, de la reunión de Meet. Miren que hay fotos de ustedes muy diferentes, hay algunos que tienen pues caricaturas o dibujos, etcétera. Pero aquí lo ideal es que sea la foto de su perfil, que lo podamos reconocer o que los profes por lo menos los estén reconociendo hasta que nos volvamos a ver de forma física. ¿Listo? Entonces ustedes para hacer la solicitud, ustedes le dan clic acá y esto lo va a llevar a un formulario. Voy a hacer rápido una navegación aquí. Ese formulario se conecta directamente con una cuenta de Google. O sea que tienen ustedes que colocar una cuenta de Google allí con una intención y es que esa cuenta pueda ser una cuenta real, ¿cierto? Verdadera. Y bueno, ahí se me está conectando. Me está pidiendo mis datos. Vamos a ver si lo conecto acá en un momentico. Ahí me acabo de conectar. Vamos a entrar. Listo. Simplemente les quiero mostrarles qué les pide. Vea, les pide el número del carnet. Esto es obligatorio. Usted donde consulta el número del carnet, por acá a todos les aparece. Por acá está el número del carnet. Aquí no me aparece para ese estudiante porque no le creé el número de carnet. Pero usted cuando ingresa le aparece por acá en este lado su número de carnet.
número de carnet, luego te piden número de tarjeta de identidad, esa sí se la saben ustedes. ¿Qué datos del perfil desea modificar? Entonces usted coloca acá, quiero modificar mi foto, quiero modificar mi nombre, quiero modificar mi fecha de nacimiento, quiero modificar mi director de grupo, en fin, lo que ustedes quieran modificar acá. Pues no es que quieran, cuando usted dice modificar su director de grupo, no es que nosotros le vamos a cambiar entonces el director de grupo por otro profesor, no, no, no. Simplemente es porque algunos también, las direcciones de grupo, aparecen otros profesores que no son. Entonces estamos trabajando en ello para actualizarlo. Donde dice nombre, usted entonces va a colocar su nombre como tal, sus apellidos, cuáles serían los correctos. Y miren aquí, aquí es donde usted puede cargar su fotografía. Y aparte de eso, nosotros les estamos habilitando también a aquellos estudiantes que quieren compartirnos lo que hacen, cuáles son sus hobbies. Que, cuáles son sus gustos, sus pasatiempos favoritos. Entonces usted me dice, a mí mi pasatiempo favorito es ver televisión en familia. ¿Cierto? Usted nos puede colocar eso y nosotros se lo vamos a poner. Se lo vamos a poner en su perfil. O me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta, en fin, ustedes nos pueden expresar allí lo que les gusta y nosotros se los habilitamos en plataforma. Por lo mismo se hace esto para evitar entonces que otros estudiantes coloquen información que no tiene nada que ver. Entonces eso por eso se hace una supervisión o se hace una revisión pequeña de la información antes de ser activado. Y acá si tiene alguna sugerencia para nosotros. Un ejemplo, ay, qué rico que pudiesen habilitar un chat para compartir con otros compañeros, qué rico que las imágenes o las fotos de perfil uno pudiese también ver las de los otros compañeros, porque hasta el momento solo ustedes pueden ver sus fotos de perfil, no pueden ver las de otros compañeros. En fin, pueden colocarlo en las sugerencias que quieran y pues obviamente eso entra a ser revisado. Bueno, ahí cerré esto y ya por este lado entonces es una información adicional que de pronto no lo habíamos visto, que no, perdón, que no lo habíamos trabajado, que no lo habíamos sí, no lo habíamos trabajado en nuestras sesiones de los sábados. Ya para ir casi que terminando y darles el truco final que les había mencionado antes, importante aquí, miren, dice, tiene dificultades. Recuerda entonces que si usted tiene dificultades, yo a veces me estoy demorando un poquito más de la cuenta porque ya estoy que estoy en alternancia, tengo que estar en la institución, ¿cierto? Entonces, como estoy en el colegio, ya mis tiempos de respuesta en el WhatsApp me demoro un poquito más. Entonces ustedes acá me pueden escribir por WhatsApp, aquí respondo yo, pueden enviar un correo electrónico también, o si ustedes tienen otro tipo de dificultades sobre el manejo de la plataforma, miren que por acá hay unas herramientas que les pueden servir, vea, como los tutoriales, estudiantes, los tutoriales de la plataforma, que van a aparecer muchos. Vamos a darle un clic rápido para que los veamos, y esto los va a llevar al canal de YouTube del colegio, y miren que acá están los instructivos para ingresar para la plataforma. Entonces yo le voy a dar acá clic y voy a mutear esta partecita. Y miren que acá aparecen todos, todos, inclusive algunos que ni siquiera hemos hablado aquí en las nuestras sesiones, están cómo ingresar, cómo descargar las tareas, cómo cargar las tareas, cómo contactar a los docentes, cómo consultar las calificaciones. Acá hay un microrrelato que eso se hizo el año pasado, yo creo que esto lo podemos quitar de acá. ¿Y cómo funcionan los núcleos? ¿Por qué este colegio está trabajando por núcleos y no por todas las materias, cierto? ¿Ustedes se imaginan donde volviéramos a trabajar por todas las materias? Estaríamos hablando de que por materia ustedes tendrían una guía que hacer. Entonces imagínense ustedes tener, si son, algunos tienen 10 o 12 materias, tener 12 guías que desarrollar, ¿cierto? Entonces eso quedaría muy pesado, por eso se resumió todo a 5 o a 4 guías, ¿sí? Entonces aquí encontrarán toda la información también. Miren que todo esto es enlazado desde la plataforma del colegio. La plataforma del colegio nos está llevando a esos lugares. Y cuidado con este otro enlace. Si usted tiene dificultades, orientación escolar le puede colaborar o apoyar. Pero la orientación escolar, miren, va muy enfocado a si usted tiene dificultades como tal, propias de un estudiante, propias de una familia. Profe, es que tengo dificultades con mi hijo, ya sea porque esté un poquito depresivo, porque esté triste con tanto confinamiento, ya sea que haya dificultades familiares, ¿cierto? Aquí la psicoorientadora está en contacto, entonces mire que ella nos comparte sus números para todos los temas de situaciones personales que estén ocurriendo, de situaciones en las cuales ustedes quieran hablar si hay maltrato, si hay abuso, si necesitan apoyo psicológico, si hay algún diagnóstico, etcétera. Todo eso
lo trata ella. Entonces, mire que acá tenemos un botón exclusivamente para la orientación escolar. Entonces, chicos, si ustedes también han sentido mucha presión, han sentido, qué triste decir esto, los estreses que viven los adultos, ustedes han empezado a sentirlo, que casi no duermen, que les cuesta todas ciertas cosas hacer, escríbanle o miren por acá unos videitos que la psicoorientadora deja para ustedes, ¿cierto? Una bienvenida, deja unos videos por acá muy bonitos donde ella aparece y nos cuenta, nos relata cosas también de su vida y de su experiencia. Mire, por acá está la psicoorientadora saludándonos con su perrito. En fin, ahí está entonces para que ustedes le den esa exploración adicional que tiene nuestra plataforma. Ya para estar terminando, mis estimados estudiantes, entonces vámonos para el truco que les había mencionado para ustedes, en exclusivamente los que se están conectando a nuestra sesión, a nuestra sesión en vivo. Entonces permítame, voy a detener la transmisión por el canal de YouTube para responder todo tipo de inquietudes por este lado y también darles el truco entonces que tengo para ustedes que se están conectando bien tempranito. Voy a ir entonces a detener la transmisión, permítame.